¿Qué? Durmiendo en el trabajo, ¿no? Lo siento. Que la broma. Que me voy a sobar un rato. Tú te encargas de todo esto. Seguro. En mi primera guardia. Sí, las noches son muy tranquilas. De todos modos, si pasa algo, vas y me despiertas. Bueno, vale, gracias. Aunque te advierto que si es para una chorrada, te aniquilo la vida. Doctor. Doctor. Sí, perdone. ¿Desde cuándo me ha dicho que tiene esos dolores? Pues desde hace unos 4 meses o así. 4 meses. ¿Y en todo este tiempo no se le ha ocurrido ir a su médico de cabecera? No sé, para ver qué opina. Pues no. No he tenido tiempo, ¿no? Señora, por casualidad no tiene usted idea de la hora que es. Perdona. Hola. Ha llegado el informe de radiología que estoy esperando. Lo siento, pero todavía no. ¿Y el chico ese? Necesita que lo atiendan. Que yo sepa, no ha entrado en un paciente lo que llevamos de noche. Sí, lo acabo de... Bueno, da igual. No me hagas mucho caso esta noche que no ando muy fino. Ya se te iré haciendo el cuerpo a este horario. Por cierto, ¿qué tal llevas la mudanza? Ah, pues fatal. Sí, no he tenido tiempo de nada. Tengo la casa llena de cajas, así que... Tenemos que ir haciendo la fiesta de bienvenida, ¿eh? Sí, la fiesta. Oye, que, ¿sabes qué? Me voy a buscar el informe, ¿vale? Venga, muchas gracias por todo. De nada. Oye, ¿sabes cómo llegar al edificio de radiología? Sí, no hay problema. Hola. Joven, ¿podría decirme dónde queda esta consulta?
Pues fíjese qué casualidad que el otro día me perdí buscando esta misma consulta. La número 5. Si quiere, sígame. Sígame y la acompaño. Qué amable eres. ¿Sabes? No eres la primera persona a la que pregunto. Gracias, joven. Vamos a echar un vistazo a esa garganta. No parece nada preocupante, ¿no? Le receto un antiectoplas masivo y no se olvide de tomarse 2 antes de acostarse. Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Sí? ¿Querías algo? Porque si eres mi residente, llegas 2 meses tarde. No. Disculpa que no me he presentado. Soy Daniel, el nuevo residente de cirugía. Buenas noches, Daniel. Yo soy Lázaro. Dime, ¿qué querías? No, nada, yo nada. Simplemente que me he encontrado a una monjita en el pasillo y la he acompañado hasta aquí. ¿Una monjita, dices? Bueno, una monja. Siéntate un momento. ¿No te ha dado miedo? ¿Ni siquiera cuando te has dado cuenta de que estaba muerta? Espera, esa es la... Ya está, la hemos encontrado. Sí, ha venido aquí esta noche. Venga, buen turno. Sí, es ella. Pero el fantasma no estaba en el hospital civil. Son la misma. ¿No te has dado cuenta de que hay demasiados hospitales con su propio fantasma? Es que la pobre murió con muy mala memoria y ahora no recuerda dónde tiene la cita. Y como el tiempo y el espacio no significan nada para ella, pues... la llevamos entre todos. Pero bueno, no es fácil, ¿eh? Espera. Me estás diciendo que eres el médico de un fantasma. De hecho, de todos los fantasmas de Málaga este, sí. No. No sé si estoy teniendo una pesadilla particularmente extraña o si me he vuelto loco de repente o puede que sea usted el que esté loco. Ay, anda, siéntate que te lo explico. Vamos, siéntate. ¿Has oído alguna vez hablar de la tanatría? Es la especialidad de las patologías de la muerte. ¿Querrá decir forense? No. Los forenses buscan la causa de la muerte. Yo estoy hablando de las patologías que ocurren tras la muerte. Hongos en el ataúd, ectoplasmosis hipertrófica, olvido de familiares, adicción a la ouija. Creo que lo entenderás mejor de otra forma. Estás de urgencias, ¿no? Sí. ¿Está muy mal la cosa? No sé, bueno, sí, tengo una paciente con dolor torácico, pero definitivamente no creo que sea un infarto. Entonces puede esperar 15 minutos. Pasa consulta conmigo a ver si así lo comprendes mejor.
No, no, gracias, pero no, no estoy seguro de todo esto y ni siquiera estoy seguro de estar despierto, así que... Te voy a hacer una simple pregunta. ¿Qué sentiste cuando la monjita te pidió que la acompañaras a la consulta? Yo simplemente la acompañé. No sé, era una paciente, necesitaba ayuda y yo podía dársela. Soy médico, eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Sabía que ibas a responder eso, como también sé otras cosas. Pero eso mejor lo dejamos para otro día. Venga, hombre, siéntate, que nos quedan todavía muchos pacientes que ver. Estimado doctor Daniel Cañada Torres, yo, don Onofre Vallejo Iglesias, presidente de la ESMAO, Sociedad Malacitana de Artes Oscuras, me siento honrado de dirigirme a usted para darle la bienvenida a nuestra sociedad, merced de la solicitud que envió el pasado 20 de agosto del presente año, con el patronazgo del doctor Lázaro Rivera Zaragoza, miembro de nuestra sociedad.